El proyecto de presupuesto de la Federación de 2021 elimina el financiamiento del programa de fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, lo que afectará el presupuesto destinado al combate de la delincuencia en los municipios, afirman alcaldes del estado. En el caso de la ciudad de Veracruz, dejará de recibir 18 millones de pesos como parte del financiamiento del Fortasec, lo que impedirá hacer crecer a la policía municipal, consideró el alcalde Fernando Yunes Márquez. Que se recupere, si no todo, pero por lo menos una parte, ojalá sea así. La verdad es que sería muy, muy difícil para las policías municipales de todo el país quienes recibimos Fortasec, pues poder equipar, poder crecer las policías, poderlas mejorar, que es lo que a fin de cuentas queremos, sobre todo ahora que se han caído los ingresos municipales de manera muy importante. El año que entra, sin duda alguna, casi todos los municipios del país tendremos menos ingresos de lo que ya teníamos. Al municipio de Boca del Río no llegarán más de 10 millones de pesos, presupuesto destinado al combate de la delincuencia. Por su parte, el alcalde Humberto Alonso Morelli consideró que la desaparición del Fortasec estaría generando un grave problema. A la hora de quitar fondos, y si no se sustituye con otro ingreso adicional, esto sí va a generar problemas. Sí, lo que pasa es que podría generar, digamos que problemas al futuro, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues se van reduciendo los ingresos, se van reduciendo de manera sistemática, y eso pues implica reducir la inversión. Aunque en algunas ciudades el fondo no ha tenido impacto en la disminución de la incidencia delictiva, especialistas coinciden en que se trata del principal programa para enfrentar la violencia en los municipios, en donde el gobierno federal aporta 80% del presupuesto y los ayuntamientos el resto. Este fondo se reparte en más de 300 municipios a nivel nacional. Para Mega Noticias, Lisbeth Inclán.